Oxlade Chamberlain, una carta interesante porque tiene un regate magistral, tiene atributos muy interesantes para un box to box. Veremos si vale la pena hacerlo en comparación a otras cartas que la gente puede tener a esta altura en su equipo. Vamos a ver qué tal. Es bastante mala la carta comparada con las metas. Yo diría que es buena carta, lo que pasa es que, en mi opinión, las cartas meta de mediocampista son las que tienen altura. Ya, y esta carta mide 1.75. Siento yo que nunca va a ser meta una carta con esta altura. Pero no es para nada mala, chicos. Para nada. O sea, entre un Turam y Oxlade, prefiero a Turam, pero por ahí, en tema gusto, a los casuales le puede gustar mucho más un Chamberlain. Es muy débil físicamente, le compite a Perisic, me gusta más Perisic. Físicamente no lo encontré débil, lo encontré normal. No encontré que fuera una falencia. Es mejor que Jorginho. Me gusta más Jorginho para defender y Oxlade para box to box. Es una cartita interesante, que es lo mejor que tiene, el regate. Puede ser con Renato, sí, pero Renato es mucho mejor in-game. ¿La carta rindió como te esperabas? Sí, porque tampoco tiene números bestiales, pero es verdad que lo que es el regate, si ustedes ven ahí la jugada, puta, se mueve espectacular, pero por el tipo de cuerpo que tiene, no lo encontré tan bestial tampoco. Siento que tiene algunas animaciones muy tranqui, no tan veloces, pero de vez en cuando se saca alguna que es increíble. Y no me decepcionó, la verdad, porque tiene números normales, tampoco es una carta tan extraordinaria. ¿Es mejor que Turam o Locatelli? Para MCD no, para box to box puede ser. ¿Mejor que De Paul? Me quedaría con De Paul. ¿Qué tal es comparado con Vieira Future Star para box to box? Para box to box me gusta más Vieira en línea de 3 mediocampista, y en línea de 2, como por ejemplo 4-2-3-1, me gusta más Oxlade. ¿Es mejor que Savitzer? En tema calidad tiro, me gusta más Savitzer, y en lo que es trabajo defensivo, me gusta más Oxlade. Y también en movilidad, me gusta más Oxlade. ¿Es bueno y ágil? Sí. Renato igual es mucho mejor. ¿Es mejor que Quid? Yo diría que en líneas generales sí, pero Quid se puede sacar un zapatazo increíble porque tiene mucho mejor definición y todo eso. Aunque me parece que por la agilidad puede ser mucho más importante Chamberlain. ¿Mejor que Fabián Food Fantasy o Turam? Yo diría que no. ¿Vale la pena meter a Oxlade y sacar a Vitinha para aprovechar las monedas? Sí. ¿Rendirá mejor de MCO o MC? MC. ¿Mejor que en Regan Fantasy? Yo diría que no por el tema físico, pero ya dependerá de los gustos. Ya, yo siento que igual en Regan puede ser más importante. ¿Es un MC meta de la Premier? Yo diría que no, pero es de los más importantes por el tema de los atributos, ya, y la agilidad, que son cosas que no todos los mediocampistas tienen. ¿Es mejor que Perisic? No, en mi opinión no. ¿Titulares CBC o revulsivo? Depende de tu plantilla. Si tu plantilla es cara, si tienes un Turán Pogba, revulsivo. Si tienes un Fabio Vieira de MCD, titular. In-game destacan algo más que en el regate. Todo lo demás, aparte del regate, es muy normalito, chicos. Ya, la velocidad normal, tiro físico, pase normal. ¿Servirá como box to box? Totalmente. ¿Es mejor que un Xavi Alonso? Yo creería que sí por la movilidad, pero Xavi Alonso de MCD puede rendirte un poco mejor. ¿Tiene movilidad top o estilo Varela? Yo diría que sí, sí tiene ese tipo de movilidad, la verdad. ¿Sería buena idea hacerlo solo para darle química a Arnold y a Elliot? Si tienes esas cartas en tu plantilla titular, yo lo pondría, porque significa que tu plantilla no es tan top, así que sin duda lo usaría para completarlo. ¿Vale la pena meterlo de titular con Luis Díaz? Sí. En plantillas no tan caras, sí. ¿Es el mejor futbolista que ha salido? Yo creería que sí, porque junto con Lucho, pero esta carta igual puede ser más importante. ¿Es mejor que Ceballos, Turam o Cancelo? Que Ceballos no sé, que los demás no. ¿Se siente en sus stats in-game? Sí, porque es una carta mediocre a excepción del regate. Se siente que lo mejor es el regate y todo el resto es muy normal. ¿Valdrá la pena cambiarlo por Pedri mención honorífica? Yo diría que no, porque Pedri, incluso me gusta más la movilidad de Pedri por la skill. ¿Con la cantidad de mediocampistas que sacan vale la pena? Por lo que cuesta, sí, pero tampoco es una carta que debes hacértela sí o sí. El regate me parece que es de 90,
no es tan exagerado. Es un buen cambio para el segundo tiempo, poniéndolo en un doble 5, en donde está más flojo mi equipo, sí. Sí, yo diría que sí. Saludito, se te hace mejor carta que Locatelli. DMCD no, de box to box puede ser. No lo he probado, sí. ¿Será mejor que Pedri, Totti y Ceballos? Yo diría que no, Ceballos no lo probé. Berratti y Quit en esa posición, ¿será mejor? Yo lo cambiaría por Quit, puede ser. Pero si Quit ya te va bien, lo dejaría, porque al final esta carta no te va a cambiar nada tampoco. Tengo a Fofana nominado al Totti sin química, de box to box. ¿Vale la pena cambiarlo para tener la química máxima? Yo por química no cambiaría las cartas, chicos. Ya, si Fofana te va mal, lo cambio. Si no, déjalo nomás, chicos. Con esta carta no va a cambiar nada. Si es que el otro... bueno, puede cambiar, pero para mal, si es que el otro ya te gusta. ¿Al lado de qué mediocampista me recomienda usarlo? ¿Benzema, Pogba o Xavi Alonso? Benzema, chicos. Locura. ¿Crees que sea mejor que Joao, Cancelo, fuera de posición o Park? No. ¿Para equipo de la Premier lo recomienda? Sí. ¿O Perisic o Park del Mundial son mejores? Yo con Park... Bueno, me pareció una cartorra Park, la verdad. Tipo de cuerpo, no sé, una carta bastante completa. Siento que no hace falta un Chamberlain con Park. Y Perisic es mejor. ¿Vale la pena esta altura de juego? Y si así lo cambiarías por Thuram o Fofana. A esta altura de juego, chicos, con un Thuram o Fofana ahí en el medio campo, me quedo con eso. Ya esta carta está muy de más en plantilla así. Viene bien cuando tienen plantillas más tranqui. Tengo a Vitinha y no me termina de convencer. ¿Cree que si lo cambio por Oxlade me puede dar un rendimiento algo mejor? Puede ser. Pero para mí, si busca rendimiento, pondría a un mediocampista que midiera más de un 80 mínimo. Más de un 85 incluso. Ya, porque si no, creo yo que el rendimiento puede ser muy similar a un Vitinha. Igual me gusta más esta carta. ¿Quitaría a Marquicio base por ese Chamberlain? Yo creo que no. A menos que Marquicio te esté cansando y ya encuentres que está un poco pasado. Porque esta carta vale 30.000 monedas, tampoco es exagerado. Entonces, puede ser, pero yo creería que no, chicos. Bueno, diversión ahí, esto no lo cambié. 8.8 puede ser, bueno, rendimiento puede ser un 9 igual, porque el rendimiento no es malo, ¿ya? Lo voy a poner 8.9. ¿Por qué? No, 8.8 está bien, de hecho, porque hace todo normalito a excepción del regate. Es la carta muy normalita, chicos. El tiro lejano no me gustó, el tiro a tres dedos. Hicimos un golazo, pero no tiene ese tiro a tres dedos bombeado, que es importante porque tiene mucha potencia. Entonces se desperdicia ese tiro lejano 87, a menos que sea tiro colocado, ¿ya? Pero no tiene un tiro importante, en mi opinión. Chicos, cositas positivas de la carta. Obviamente el regate al completo. No es una carta que se note tanto en este apartado, pero no como dice la carta. Pero de vez en cuando te saca animaciones muy increíbles. Pasa lo mismo con las cartas que han sacado de la Premier. Con Bamford, ya con el que sacaron ayer. Pasa lo mismo. Que son cartas que no les corresponde el número. In-game no se siente así. Pero de vez en cuando, con el R1, te sacan ahí la guadaña y se mueven increíble. Tampoco esperen que tenga ese regate, sinceramente. Después, lo positivo, bueno, tiene cosas positivas como el alto-alto, ya, 4-4, pero no es una carta que yo encuentre así tan importante en algo más. Ya, puede ser el ritmo positivo, pero no mucho, no muy raro a esta altura de juego ya. Le falta definición, el pase lo encontré normal. Bueno, salto está mal. Chicos, normalito. Lo recomiendo en plantillas muy baratas. ¿Vale la pena hacerlo? Yo creo que no. A menos que tu objetivo sea Mason Mount, ¿cierto? Pero no sé. Si tu plantilla es full Premier y necesitas química, hazlo. Hazlo, chicos, ya. Pero por ahí yo creo que van a salir muchos mediocampistas ya espectaculares. Si le quitas el regate a Chamberlain, que no es malo, y lo comparas, no sé. Bueno, con... Es que esto no es SBC, pero este sí.
Mira, mira esta carta, ponga. Tiene más de 90. En fuerza de tiro, tiro lejano es locura. En pase, al completo es espectacular, menos centro. Tiene buena entrada, el cabezazo, locura, la fuerza. Ya tiene el 5-4, la altura. Durán, que es una carta que salió también y creo que no era tan caro, no me acuerdo cuánto salía. 1.92, alto, alto. El ritmo, igual que el de Chamberlain, pero con casi 20 centímetros más. Ya. Estamos hablando de que este tipo es otra cosa, otro tipo de carta. Ya, y tiene muy buenos números. Tiene mucho mejor pase. Estas cartas, chicos, si ya las tienen, no son comparables con Chamberlain, en mi opinión. Este tipo es mucho más importante. Te puede gustar más este porque es otro tipo de mediocampista, más chico, con más agilidad. Pero si nos vamos a lo que es meta, es por acá. ¿Ya? Así que bueno, no sé si tengo otros para comparar en el mediocampo. De Paul, Enzo Fernández, me parecen cartas como similares al Chamberlain, pero que siento que ya están bien. Ya no hace falta cambiarlos por un Chamberlain. Jorginho, Fofana mismo, chico. Alto, alto, 4-4, 1.85. Está bien que no tengan regate, pero cumplen en factores mucho más importantes. Ya fuerza, la defensa, el ritmo está súper bien, el pase es similar. Siento yo que eso vale doble. ¿Ya? Savitzer puede ser una carta que con los subidones que pueda tener, mejor que Chamberlain. Pasa que de MCD, no sé, me gustó más Chamberlain. Siento que el tiro este de Savitzer es locura. Es locura, chico. Y después, bueno, cartita de CDC, sí, al final. Es una de las cartas que cambian la percepción que puedas tener de él por el regate. Pero en todo el resto, casi todas las otras cartas son mejores. Así que ahí nomás, chico. No me gustó tanto en todos los apartados. Solamente en regate.